En el mundo hay aproximadamente 7.428 millones de habitantes. 32% no conocen el Evangelio. No conocen el amor. En nuestro mundo de hoy existe conflicto, sufrimiento, hambre, migración, indiferencia. El tiempo se nos acaba. El mundo necesita paz, compromiso, pasión, y amor. Y urgentemente, el mundo necesita misioneros. Solo faltas tú que te unas para que lleves el mensaje de Dios, y a muchas familias que lo necesitan pueden llevarlo si tú te animas. Y bueno, hoy tenemos un misionero con nosotros, Kelvin, que nos va a hablar desde su experiencia como misionero. Tenemos con nosotros al padre Rodrigo Hernández. Él es de la parroquia Divina Providencia, pero a la vez también es el director de las obras misionales pontificias de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Bienvenido, padre. Qué bueno tenerle por aquí. Qué bueno, gracias. Siempre es bueno que cuando nos viene un sacerdote a visitar, para nosotros una fiesta. Claro que sí. ¿Ah, sí? Sí. Padre, y estamos hablando de las misiones, ¿verdad? Y ahí vimos un video tan interesante. Y la primera pregunta que se me ocurre, ¿qué son las misiones? Explíquenos qué son las misiones. Las misiones. Fíjate si la misión es importante, que Jesús creó la iglesia para que la misión se llevara a cabo. Wow. Ya está. Ahí está. La iglesia, o es misionera o no es iglesia. O no es iglesia. Exacto. Y el propósito. O sea, Jesús dijo, vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para que eso se pudiera hacer, inventó la iglesia. Ya está. Ahí está. O sea, la misión es el anuncio del Evangelio. Pero, ¿qué sucede? Porque a veces siempre se tiene como la imagen de que el misionero está en África, rodeado de pobreza. Es como una imagen del misionero, sí, que es real, es real. ¿Por qué es esto? Porque desde el día que Dios se hizo hombre, todo lo humano habla de Dios. Por tanto, el misionero tiene que preocuparse también del problema humano, no solo de lo espiritual. Entonces nos tenemos que preocupar de todo, pero como todos. Claro, Esa es la fe, porque la fe es misionera. La fe misionera, es misionera. Y la iglesia, bueno, desde sus inicios lo es. La fe, nosotros aquí en República Dominicana, cuán bendecidos hemos sido por tantos misioneros. Aquí hay una muestra que han llegado a este país y han traído una fe. Sí. Y ya hoy día, bueno, muchísimos dominicanos que ya hoy son religiosas, religiosos, laicos, y que están laicos, que estamos familias, ahí, familias completas. Salen a evangelizar. Exactamente. O sea, que la y gracias es el trabajo de la misión. Exacto. Así es. Y yo quiero preguntar, padre, a ver, ¿qué impulsa a una persona de iglesia, de fe, irse a las misiones? Yo tuve un testimonio hace poquito de una familia que ellos se plantearon, vámonos a las misiones, con un negocio, con una empresa y todo, y se plantearon, se vendieron todo lo que tenía y se fueron, duraron 18 años en una zona de misión. A mí era un laico con su familia. A mí eso me impactó de una manera. Impresionante. ¿A mí sabes qué es lo que me impacta? ¿Qué impulsa? A ver, ¿qué me impacta? A mí lo que me impacta es que haya gente que no se plantea ir a las misiones.
porque es lo más divertido, así, lo más apasionante que le puede pasar a cualquiera. ¿Usted claro, lo está viviendo así? ¿Lo está viviendo? Desde luego. ¿Sí? Mira, yo por las mañanas le pregunto al señor, digo, señor, ¿y hoy qué? Y por las noches le digo, me has vuelto a sorprender todos los días, ¿no? O sea, hay días que lo paso qué mal, felicidad. Hay días que lo paso bien. No, es verdad que vemos mucho sufrimiento, pero ¿quién no ve sufrimiento? Claro. Nosotros tenemos la solución y la compañía del sufrimiento. Pero no nosotros, digo, en este mes que estamos es un mes extraordinario de las misiones. Correcto. El Santo Padre ha convocado todo el mes extraordinario de las misiones en toda la Iglesia para que vivamos toda la Iglesia en un estado de misión permanente. Y el lema es bautizados y enviados. Es decir, que el bautismo de automáticamente condición. Nos hace misioneros. ¿Y el misionero qué hace? Bautiza para hacer otros misioneros. Es una Exacto. cadena continua. Yo lo que me pregunto, en realidad, sinceramente, es ¿y por qué la gente no quiere? Porque no lo entiendo. Es divertidísimo. Ya, qué bueno, qué bueno. ¿Y ha descubierto en ese preguntarse el por qué la gente no? Bueno, realmente no. Porque cada vez que me he encontrado a alguien que ha tenido un encuentro personal con Jesús, automáticamente se convierte en misionero. Cada persona habla de lo que le importa. Claro. Al que le gusta mucho la pelota, pues habla mucho de pelota. Al que le gusta mucho Jesucristo, habla mucho de Jesucristo. Eso es correcto. Es así. Es así. Y la pelota es buena, ¿eh? Claro, 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 ¿no? Y si él dice ahí, mucho mejor. O escogido, mucho mejor. Bueno, ¿qué dirán los aguiluchos por ahí? Bueno, lo que ¿qué puedan. Qué barbaridad. Miren, aquí, bueno, las Redentoris Missions, el Papa. ¿Qué es eso? La encíclica Redentoris Missions del Papa Juan Pablo II, que dicho sea de paso, hace poquito me enteré que hoy estamos celebrando un aniversario de su escogencia como vicario de Cristo. Uh-huh. Y en esa... El año 78. En el 78, exactamente, de feliz memoria, qué bueno. Y en las Redentoris Missions, el Papa traía esto, decía él, la misión está aún lejos de cumplirse y por eso debemos comprometernos con todas nuestras energías en su servicio. ¿Cómo se explica este planteamiento? Está muy lejos, y no quiero sonar crítico, pero está muy lejos de construirse fuera de la Iglesia, por supuesto, ese primer anuncio que hacemos los misioneros, pero también dentro. También hace falta una misión dentro de la Iglesia. De la misma Iglesia. Dentro de la misma Iglesia. Y esto no es una crítica a la Iglesia, sino una renovación. Sí. Una renovación que tenemos que hacer. Mira, a veces interpretamos el anuncio del Evangelio como decirle a la gente lo que tiene que hacer. Y no es eso. Es decirle a la gente lo que Jesús ha hecho por ellos. Claro. Y cambian. Y cambiamos. Mi vida, ¿por qué está en un constante cambio? Porque veo a Jesús y veo lo que Él hace por mí, lo que Él vive por mí. Entonces, yo no puedo seguir igual, tengo que cambiar. Pero no es tanto darle a la gente con la cruz en la cabeza, obligarles a nada, sino decirle, mira qué bueno que... Esto, el otro día con los niños en la misa, empecé la misa y empezaron cantando, tú tienes un amigo, yo tengo un amigo que me ama. Y estaban cantando, y yo me acordaba, ya hacía años que no oía esa canción. Y digo, ¿y es verdad esto? ¿Usted tiene un amigo que le ama? Y sí, los niños emocionados. Sí. Porque así es como tenemos que vivir. Agradecido, no sé si he respondido emocionado. O no. Sí, claro. No, se le percibe al Padre, se le percibe sí, esa sí. alegría y ese entusiasmo, y eso se transmite. Yo creo que es mucho Jesús tenía razón, es que es verdad, es maravilloso. Qué lindo sentirlo de esa manera. Y el próximo domingo estamos ya celebrando lo que es el Domum. El Domum, el Domingo Mundial, Domingo Mundial de las Misiones. Cuéntenos de ello, Padre, a ver. Eso es fantástico. Hay gente que piensa solo en la colecta. La colecta es evidentemente el dinero que se recauda a través de las obras misionales pontificias, que yo represento en la arquidiócesis. Sí, sí. Y además llega, ese dinero. Yo soy testigo de que llega. Se manda desde las comisiones nacionales de las obras misionales pontificias, sí. que es el órgano del Vaticano que se dedica a coordinar las misiones, digamos. A través de cuatro obras, con los niños, con los sacerdotes, familias, etc. La formación, el acompañamiento a los misioneros. Y en ese acompañamiento pues se ve que hace falta muchas cosas. Uh-huh. Y hace falta una ayuda económica para dispensarios, para escuelas, para el vehículo de un sacerdote que no tiene posibilidad de encontrarlo y tiene que atender cientos de kilómetros. Pues eso, los obispos lo piden
los obispos en tierra de misión lo piden a la congregación de la evangelización de los pueblos, y de ese dinero que todos vamos aportando, cada uno lo que puede y lo que quiere, de ese dinero se van rellenando proyectos. Gracias a Dios la gente es muy generosa y se puede hacer mucho. Y se hace mucho. Ese dinero llega, ¿eh? Yo no me quedo nada de eso. Y a veces se destina una muy pequeña parte a la animación misionera, a la promoción misionera, pero va para eso y de verdad, yo soy testigo de que llega. Qué bien, qué bien. Padre, es un tema que quiero también... Perdón, pero quiero decir, el Domum es la colecta, pero es mucho más. Es la sensibilización con la misión, es el apoyo espiritual, el sacrificio... El orar por los misioneros. ¿Tengo tiempo para contar una anécdota? Muy adelante, claro. Venga, usted es su casa. Esto es suyo. Hace un par de años me llamó una amiga para que fuera a ver a su papá. Y a mí me acababan de nombrar director de las OMP, de las Obras Misionales Pontificias. Y el papá se estaba muriendo, estaba muy enfermo de cáncer. Y me dijeron que fuera a verle para darle la unción y para animarle, que decían que estaba triste. Y fui a verlo. Y empezamos a hablar, entonces él me dijo, bueno, ¿y tú en qué estás? Entonces le conté, digo, pues mira, el arzobispo me ha encargado esto. Y dice, misiones. Y entonces el pobre me dice, ¿y yo te puedo ayudar en algo? Digo, por supuesto. En su lecho allí. En su lecho. Digo, claro que me puedes ayudar. Digo, existen los enfermos misioneros. El enfermo misionero, en su dolor, se une al dolor de Jesús. Y eso tiene un poder fortísimo. Y tú puedes ofrecer tu sufrimiento, tu dolor... por la evangelización. Y le nombré en ese momento el primer enfermo misionero de la arquidiócesis. Y cuando llegó la hija, vio que nos estábamos riendo, estábamos hablando de pelota, de fútbol, de todo. Y cuando dice, ¿pero qué ha pasado? Y dijo él, dice, el padre me ha hecho un regalo muy grande. Y dijo, ¿cuál? Dice, que en todo el tiempo de mi enfermedad, por primera vez me siento útil. Oh, y ese hombre murió feliz, ofreciendo su vida por la evangelización, por nosotros, por todos nosotros que somos misioneros. Wow, y eso es de las grandes cosas. De las que no salen en Instagram, pero sí quedan en el corazón de Jesús. Se quedan en el corazón muy, muy, muy fuerte. Incluso hace poquito, esa realidad que viven ustedes, quienes salen de misioneros, en África un misionero salesiano lamentablemente perdió la vida por una situación. Acá recuerdo de feliz memoria al padre Cipriano Ibáñez, sí, con quien hice mi primera comunión, el padre Ibáñez, en La Vega, en la parroquia Corazón de Jesús. Allí, lamentablemente, alguien perdió la vida por una circunstancia. Y nos encontramos con esta realidad también que vive el misionero, que sufre en ese aspecto. ¿Cómo manejar esta situación, padre, con una persona que viene a entregarse y de repente... es maltratado, incluso quitándole la vida? Bueno, el discípulo no es más que su maestro. Jesús dio la vida por nosotros. Lo mínimo que podemos dar es la vida. No, no hay mucho que manejar ahí. Wow, wow. A nosotros nos queda orar por ellos. Sí, no, queda. Dar la vida es lo que queda. Dar la vida. Y si alguien se la quiere llevar, que se la lleve, tampoco vale tanto. Pero el Evangelio sí, ese permanece. Ustedes están oyendo, eso es una gente, encontrarse con una gente con una fe firme, y esto motiva. No te creas, nosotros, yo también tengo mis problemas. Claro, no, lo seguro, padre, como todos nosotros, pero que esto pues te hace cuestionarte cosas, ¿no? Te hace cuestionarte cosas. Y yo quisiera, padre, vamos concluyendo en el momento de conversación, pero como la familia, cómo nosotros en nuestra familia nos podemos convertir en familias misioneras, en familias que apuesta por las misiones también, por y por acompañar a las misiones. ¿Cómo podemos apoyar? ¿Cómo hacer? Bueno, hay distintos apoyos. Primero, orar, lo primero. Yo imagino que todos los que nos están viendo, yo no me imagino un católico que no ora, no me lo quiero imaginar, pero bueno, por si acaso alguno algún día se olvida, o reza dentro de la cama y dice, es que me quedo dormido orando, pues reza fuera. Y luego ya te acuestas, que se puede orar fuera, la cama no es una capilla. Sí, eso está bueno. Se puede orar fuera. Pero lo primero, orar y orar por las misiones. Pero orar por las misiones es orar por nosotros. O sea, no por nosotros los misioneros solos, sino por toda la iglesia. Claro. O sea, que siempre salimos beneficiados. Es orar por uno. Orar. También enseñar a los niños a que los niños son misioneros y ayudan a otros niños. Les llevan a Jesús. Niño, puede hacer una labor misionera. Yo conozco a muchos padres que se han acercado a la iglesia porque su niño hacía la primera comunión y son los niños los que han evangelizado a los papás. Muchos, ¿eh?
Muchas. Luego los papás también evangelizando. Y hay una evangelización que a veces se nos olvida que es muy importante, que es el ejemplo. Pero no el ejemplo de ser perfectos en todo, sino el ejemplo de pedir perdón. Pedir perdón, ser vulnerables, es dejarle el espacio y la grandeza al Señor. O sea, que no tenemos que tener miedo a equivocarnos, no pasa nada. El Señor es grande y poder pedir perdón en la familia, poder disculparnos, no irnos a dormir enojados unos con otros y decir, mira, el Señor me ha perdonado, ¿tú me perdonas? Eso es una misión perfecta. Perfecta. Y para eso hay que equivocarse. Exactamente. Y reconocerlo. Exactamente. Bueno, señor, ustedes lo ven ahí, aprovechando ya para antes de despedirle, padre, porque sé que su familia, y como este programa es de familia, su familia es la que usted vive aquí, pero me imagino que usted guarda relación y muy en contacto con su familia de origen, sí. Y es una fiesta, imagino. Bueno, el siglo XXI ayuda mucho a los misioneros. Seguro. Yo pienso, hasta hace muy poquito vivía con otro misionero canadiense que tiene en el país 50 y tantos años. Claro, cuando él llegó era una carta que se enviaba, llegaba, duraba varios meses. Ahora con el celular podemos hablar con mucha facilidad. Qué bueno. Y el contacto es bueno. Ellos están muy contentos con que esté yo aquí. Y me extrañan, los extraño. A veces tenemos momentos sensibles, pero no, gracias a Dios estamos muy... Yo estoy muy orgulloso de mi familia, que me ha entregado a la iglesia sin saberlo, porque ellos no lo saben. Ellos no van mucho a la iglesia. Pero estoy muy orgulloso de mi familia. Bueno. Y ellos están también orgullosos de mí. Nos queremos mucho. Qué bueno. Bueno, padre, gracias. Gracias a ustedes por traerme. Ha sido un placer, la verdad. Y seguimos orando y el compromiso. Y oren por mí también, que me hace mucha falta, ya que me ven. El padre Rodrigo, le viene muy bien una Ave María. Rezar un poco ayuda mucho. Cierto. El compromiso está para todos nosotros en Academia de Padres, orar por las misiones, en especial por usted, padre, para que su labor misionera siga siendo un éxito aquí entre nosotros y lo podamos tener por muchísimo tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a usted por venir. Que el Señor le bendiga a todos. Amén. Gracias. No se vayan, señores, que esto se pone bueno. Y la canción del misionero, ¿tú te la sabes? Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Seguimos, señores. Bueno, señores, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este segmento de tecnología que como cada miércoles hacemos con mucho amor y cariño para compartir informaciones relevantes de este maravilloso mundo. La transformación digital es un proceso que va cambiando la manera en que nosotros pensamos, en que la manera en que nosotros en las organizaciones nos interrelacionamos con los clientes, proveedores, socios estratégicos y cómo hacemos negocios. Y es por eso que hay tantos cambios interesantes. La inteligencia artificial, el Internet de las cosas, va haciendo y que nosotros experimentemos cosas interesantes. Yo quiero mostrar un video donde vamos a ver un auto de una de las marcas más interesantes a nivel mundial, que es el Rolls Royce, un auto de verdad futurista que muestra cosas fabulosas. Así que, señor director, vamos a mostrar brevemente este video. Adelante. This is how the wheel moves to turn the car, and this is partially closed off for better aerodynamics. Ahí se puede ver la característica. Mira, Frank, de verdad impresionante. Es un auto que tiene tecnología, no solamente en la parte exterior. Fíjate que es un aspecto aerodinámico. Fíjate dónde está digamos, dónde están las maletas. De manera automática. El maletero ya no detrás, está ahí. Sí, ya no está detrás. Y te muestra a ti cómo la tecnología va cambiando incluso la manera en que los autos van relacionándose con nosotros. Este auto tiene inteligencia artificial y tú vas a ver en un momento cuando ella entra al auto, cómo ella le da instrucciones
a este, y este sencillamente le dice para dónde quieres ir y arranca, arranca. Esa maleta, como tú ves, pues le permite a ella de una manera fácil pues llevar su equipaje, su ropa y demás. Es parte del vehículo. Sí, es parte del vehículo. Incluso hay en otra parte del video que no se va a ver ahí, donde incluso trae una sombrilla, trae un paraguas. O sea, tiene muchísimas cosas. O sea, que estos autos vienen ya con muchísimas cosas para mejorar la experiencia. Fíjate cuando abra ahora el automóvil, como este no tiene el guía. Es un auto totalmente diferente. Es un auto que para conducirse solo. Fíjate cómo abre la... Es igualito que el mío, mira. Igualito que el mío. Fíjate cómo abre y ella entra. Ahora cuando ella entre, va a entrar totalmente de pie, porque es una experiencia distinta a lo que es el automóvil. Incluso en la parte de abajo, lo vamos a ver un poquito más adelante, el auto enciende unas luces que te plasma un camino para que tú puedas ir caminando hacia el vehículo. Es algo increíble, señores. Tiene sensores, tiene cámaras para tú visualizar tu exterior mientras estás dentro del auto. Y es un interior, imagínate, es un Rolls Royce, un auto sumamente caro. Ahí vamos a ver lo de las luces. Sí, ahí se ven, ahí la vamos a mostrar ahora. Mira ahí las luces. Eso que tú ves ahí te abre como si fuera una especie de alfombra roja. Mira cómo se ve. Para que tú puedas caminar y no te tropieces mientras llega el auto. Fíjate, esa pantalla que se ve ahí es una pantalla con inteligencia artificial. Como un asistente parecido al Siri que tienen los teléfonos. Donde ella le da instrucciones y él automáticamente le pinta un mapa o una ruta con vía satélite y el auto sencillamente arranca. O sea que eso es, lo vemos como muy lejos, pero estamos hablando que eso ya es una realidad. Eso es una realidad. Sí, sí. Eso es una realidad. Así que, señores, la tecnología pues está haciendo cambios interesantes en toda nuestra vida y ya el mundo de la automotriz pues están viendo grandes, grandes avances. Ahí Franklin. Está. Bueno, señor, gracias. Gracias porque hoy los padres hemos estado aquí disfrutando academia de la academia. Papá. Eso es. Así que nosotros nos vamos a ver la próxima semana. Recuerde que hay repeticiones el sábado a las 2 de la tarde y el domingo a las 7 de la noche. Y nos vamos a encontrar nuevamente aquí en Televida. Y una pregunta que le tengo. A ver, dígame. ¿Licey o Águila? Usted sabe que nosotros, yo quiero mucho a los aguiluchos, pero Licey. Hasta la próxima, nos vemos. Bye, bye. Bien.